Sí, el 25 de noviembre, desde 1999, la ONU declara Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nosotros creemos una fecha oportuna para seguir trabajando en el tema de la visibilización, de la sensibilización de la temática. Es un flagelo que no deja de crecer, Misiones no escapa de esta realidad. Nosotros somos una dirección, la Dirección de Violencia Familiar y Género viene trabajando en la temática. Pero cuando ya sucede el hecho de la violencia, cuando las víctimas ya han pasado por esta situación de violencia, y creemos oportuno que también hay que trabajar desde el lado de la prevención. Nosotros también este eje lo venimos trabajando dentro de la dirección y creíamos sumamente importante, aprovechando esta fecha, venir en otros espacios públicos para involucrar. Nosotros buscamos que la sociedad entera se involucre en esta temática. Bien, eso es fundamental, Carolina, lo que habla usted de la capacitación, fundamentalmente para los más jóvenes, los más chicos, que desde el primer momento, hasta desde la escuela, empiecen a captar esa idea que, bueno, lo que hay que erradicar es todo tipo de violencia y particularmente en este caso contra la mujer. Exactamente, nosotros dos áreas específicamente trabajamos dentro de la dirección. Uno tiene que ver con la asistencia inmediata cuando las víctimas ya están pasando por la situación de violencia. Trabajamos con todo el grupo familiar, las víctimas, mujeres, niños, niñas, que son las víctimas colaterales. Y si la justicia nos pide, también trabajamos con el victimario. Pero más allá de esta asistencia inmediata que realizamos, trabajamos fuertemente el eje de la prevención, pedido por nuestro ministro, el doctor Lisandro Belmador, y estamos recorriendo la provincia de Misiones con charlas, jornadas, talleres. Este año específicamente trabajamos muchísimo con las escuelas secundarias. Hay una fuerte demanda por parte de los adolescentes en todo lo que tenga que ver con violencia en el noviazgo, el bullying, que sería la violencia escolar, acoso escolar. Así que creemos fuertemente en esto de la prevención. Creemos que realmente es un trabajo, es un proceso largo, profundo, pero es el camino para poder eliminar la violencia. En ese sentido, escuchábamos en la locución que hacían recién en la presentación de la jornada y hablaban de la importancia que cada vez más la mujer se está animando a denunciar. Pero el problema es que cada vez hay más denuncias, pero también cada vez hay más casos de violencia y cada vez, y muchas veces, la violencia es más grave. ¿Cómo está esa situación y cómo lo detectan ustedes aquí en la provincia en lo que ha sido este último año? Sí, esto también tiene que ver con, bueno, con estos movimientos, con estas leyes que salieron para proteger a las víctimas, con estas herramientas que brinda el Estado. Nosotros somos una de esas herramientas. Las mujeres se animan a hacer más denuncia, se animan a realizar ese primer paso que es la denuncia, porque se sienten acompañadas. Lastimosamente estamos frente a una sociedad netamente patriarcal, donde la violencia está presente. Tenemos que seguir trabajando, por eso apuntamos mucho a la prevención, porque tenemos que seguir trabajando y todavía tenemos, creo que, un proceso largo para lograr estos cambios, ¿no? Tenemos una sociedad netamente violenta, la violencia está instalada en nuestra sociedad y por eso siempre decimos, necesitamos que la sociedad se involucre.